tener que reflexionar un poco para hablar de Barluenga, a muchos de nosotros que estamos en edades que tampoco son precisamente juveniles, nos ha llevado a la vez a reflexionar sobre nosotros mismos, inevitablemente, ¿no? Porque todos, incluso, pues, digamos, la generación de Ernesto y mía y de Gregorio, que estamos a punto de jubilarnos ya casi, un año o dos años, como mucho, pues todavía hemos vivido una forma de sociedad y una forma de universidad que ha ido cambiando enormemente hasta llegar a estos momentos, ¿no? Y León era un sitio nuevo en el que no había profesores de nada, y entonces había plazas dotadas y había vacantes, y claro, si el que gestionaba aquello se tomaba la molestia de gestionar algo, y indudablemente Barluenga se la tomaba, pues te conseguía una plaza del pool, que se llamaba en aquellas épocas, ¿verdad? En donde fuera, en algo que no tenía nada que ver con tu área de conocimiento, por decirlo. Ya digo que yo fui profesor de derecho canónico, evidentemente nunca fui a León, ni mucho menos supe de derecho canónico, ¿no? Entonces, en aquella circunstancia, él contó un poco cosas de su vida. Decía, bueno, nosotros de niños, pues, ¿cómo erais de niños? Porque le comentaba yo, hombre, me gustaría recuperar el niño que eras, porque probablemente cuando alcanzamos ya cerca de los 70, lo mejor que hay en nosotros es lo que queda del niño que fuimos. Y él comentaba que, bueno, no, los niños éramos, pues, como todos los niños, dice, bueno, por ejemplo, nos hacíamos una pelota con una piedra, dice, pequeña, y papeles de periódico y unas cuerdas y a jugar al fútbol. Eso sí, todas las mañanas la cosa acababa en que nos tirábamos pedradas. Dice, tengo por aquí unas cuantas cuqueras. Y a todo esto, pues, Barluenga era un hombre de dichos. Los dichos de él eran, yo estoy casi seguro de que de esa noche, si hubiera estado así, hubiera dicho, esto es una especie de la jodimos con ventanas a la calle. Es una frase de él que no se le ha oído a nadie más, pero que le gustaba. Él fue el primer speaker, ¿no? Plenary speaker en un OMCOS, creo que fue en Florencia. En Florencia. Yo estaba yo presenté un póster, fue mi primer y último póster. Y recuerdo que le preguntó a alguien en inglés, claro, sobre la estabilidad de los organolitios, ¿no?, que había preparado, y él no entendía bien la pregunta, y alguien se tuvo que explicar, y al final, para confirmar o para asegurar la estabilidad, dando puñetazos a la mesa, ¿no?, decía, son estables, stable like stones, ¿no? Y si tuviese que elegir esos dos adjetivos, o los dos adjetivos que me vienen ahora a la cabeza, son, por una parte, que era un emprendedor, una persona que fue capaz en un momento dado de dejarlo todo, marchar con la familia a Alemania y empezar a crear, y luego venirse aquí a Oviedo también sin nada, como decíais, en la universidad, ¿no? Y luego que era un líder, que tenía una gran capacidad de liderazgo, un liderazgo que creó un equipo, que lo desarrolló, un liderazgo que me da la sensación también mucho de servicio, ¿eh? Y eso, pues, ayudaba a configurar, pues, una personalidad, pues realmente muy, muy atractiva, ¿no? No era tímido en el sentido que es casi un poco impropio de la palabra, no era modesto, ¿no? Yo creo que en aquella conversación me dijo, yo creo, siento que yo he revolucionado la química de los carbenos metálicos, ¿eh? Y pues nos puede parecer inmodestia, pero era real, era real, o sea, realmente lo revolucionó. Conocí a Pepe Barluenga, pues, por los años 70, cuando ambos luchábamos por tratar de hacer una carrera universitaria.
Él realizó su tesis doctoral, además, con un discípulo de mi maestro, que era Gómez Aranda. Bueno, pues yo recuerdo perfectamente el día que conocí al profesor Barluenga, a don José. Estaba haciendo la tesis doctoral en Sevilla y una mañana apareció por el laboratorio Ernesto Carmona, mi director de tesis, con el profesor Barluenga, que estaba, aquel día llegaba a darnos un seminario y nos lo presentó. Y recuerdo perfectamente que estaba viendo los laboratorios y él decía con aquella voz que tenía: qué bien estáis aquí, qué bien estáis aquí, habéis fichado por el Real Madrid. Ahora que lo recuerdo y sabiendo que don José era del Barcelona, nunca me quedó muy claro aquella alusión al Real Madrid y no al Barcelona, pero bueno. El profesor Avelino Corma, que ha sido galardonado recientemente con el premio Príncipe de Asturias, todavía Príncipe de Asturias creo cuando lo recibió, de la ciencia, o con el profesor Carlos López Otín, que todos conocemos, o otros profesores de la Universidad de Oviedo, como Mario Díaz o Rosa Menéndez, en fin, tenemos un grupo de personas muy distinguidas, ¿no? Pues cuando les estábamos convenciendo para que se incorporasen a este grupo, a este consejo científico, y les decíamos que ya contábamos con el profesor Barluenga, lo que nos decían ellos era que si estaba el maestro, pues que ellos también querrían estar, ¿no? Que ayudaba a las personas que estábamos empezando nuestra carrera de esta manera, pues poniéndonos en determinados foros cerca de determinadas personas. Pepe Barluenga era una figura única, realmente excepcional. Era un hombre lleno de energía, de vitalidad, de fuerza, de los que propagaba el entusiasmo por la química a todo el que tuviera cerca de él. José Barluenga has had many, many papers in Angevin chemistry over the years. One of his first papers was in 1985 in Angevin, where he published what later became known as the Barluenga reagent and has been used by many, many people since. Over the years in chemistry, he's published a paper almost every year from 1995 through to 2012. So he was very prolific in both of our journals. More than 50 papers in each of the journals were published. Professor Barluenga, as far as I know, came from a rural area like myself. I'm a farmer's son, come from a very remote area on a small farm in the Netherlands, and thanks to very good teachers and encouragement by our parents and the professors at the university, I came to the position in science where I'm now. I think Professor Barluenga would have really loved that because he followed a similar path. And then once he was established, he became one of the heroes of science, of chemistry, of Spain, because he put so much effort to put chemistry in Spain on the map. He established the chemical community, made it internationally visible. He fought for building chemistry departments, modern chemistry departments, and to establish what we see now, that chemistry in Spain has a leading role in Europe. Creó una escuela magnífica. Tuvo alumnos excelentes, pero fue gracias a su dedicación y esfuerzo. No paraba de trabajar. Era el hombre incansable. Pepe ha tenido grandes discípulos. Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos un discípulo de él en Santiago de Compostela, Martín Fallanás, que está realizando una labor extraordinaria. O sea que hasta nosotros, que teníamos una escuela que considerábamos muy buena, tenemos la suerte de tener uno de sus grandes discípulos. And we were delighted that he then took part in the event in Strasbourg. And that was the first time I actually got to personally meet José Barluenga. And he came across as a very passionate chemist, a very passionate scientist. He was it was very important for him that his students got the recognition. He really enjoyed the teaching aspects and getting the people to do the research that they wanted to do. When I was a young boy, I remember that Professor Barluenga's name was mentioned alongside with famous German, British, Dutch and Swiss chemists. And I think what he did, we still see all the fruits of this every day. I have, over the years, I had quite a few young stars from Spain
visiting my group either as PhD students, always as exchange students in the summer, they come from Spain to my laboratories, or as postdocs. And I must say that in the last decade or so, I have admired the quality of the training in chemistry in this country. Very solid training in different areas, being from fundamental organometallic chemistry all the way to total synthesis, material science, and particularly also catalysis, of course. And I benefited a lot, and I hope I could do a bit back for your country by helping these young people so that they go back to Spain. And several of them have established their own junior careers now in this country.